Many moons ago, mortals rose up against me and chased me down. They were led by demon hunters, wretched beings incapable of seeing the beauty of a corrupted world. My creatures and demons gave everything they had in the fight, but it was not enough. I was forced to leave the world of the living. Weakened, I returned to hell to survive. For years, I consumed fresh souls to regain my power, but their numbers are fast diminishing. I cannot wait anymore. I must reclaim my rightful place. It is time to gather my forces once more. Those who signed a pact with me will do as I order. They will spread terror and corruption in my name. The time has come for my revenge. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a traer un juego nuevo llamado Rogue Lords, ¿vale? Que es un roguelike que sacaron esta semana, ¿vale? Con temática vampírica. Dice, guarida del diablo, te damos la bienvenida a tu fortaleza. Desde aquí puedes comenzar la aventura desde el mapa del nuevo mundo, leer acerca de tus siervos en la tabla de discípulos o seguir tu progreso en el altar de las conquistas, ¿vale? Vale, esto por ejemplo, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los discípulos con los que has firmado pactos, incluidas características de combate, características sociales, habilidades y reliquias. Solo aparecerán y podrás elegir para tus aventuras a los discípulos desbloqueados, ¿vale? De momento solo tenemos los tres estos. Mi querido conde Drácula, los siglos han enmohecido su ira, pero no su crueldad. Su gusto por lo teatral ha originado varios espectáculos tan sangrientos como sofisticados que nunca me canso de observar. La verdad es que está bastante chulo el arte del juego. Vale, esta será la parte de la biografía, ¿vale? Drácula, el primero de los vampiros, ocupa un lugar especial entre mis discípulos. Ninguno es tan temido y venerado. Cuando estaba vivo hace más de 400 años, el príncipe Vlad Tepes reinaba con crueldad en Transilvania. Hábil y estratega, amplió su dominio y conquistó numerosas tierras con el poder de su espada. Se ganó el sobrenombre de El Emperador, porque ese era su método favorito de ejecución. Su rápido ascenso se frenó de golpe cuando fue asesinado por sus propios hombres. Ni siquiera esos duros guerreros pudieron aguantar más sus fechorías, pero el mal es inmortal. Si el cuerpo de Vlad desapareció por un tiempo, pronto regresó, transformado y más sediento de sangre que nunca. Así nació el primero de los vampiros, Drácula, el único capaz de transmitir su oscuro don a través de su propia sangre. En sus viajes, Drácula llegó al nuevo mundo. Hace ya tiempo que muestra buenos modales, pero sigue teniendo el más poderoso de los vampiros y un combatiente formidable, ¿vale? Vale, estos son los puntos de salud, ¿vale? Puntos de salud 25. La resistencia de tu discípulo al daño físico. Cuando llega a cero, tu discípulo se vuelve vulnerable y todo el daño físico se le infligirá directamente a diablo, ¿vale? Y puntos espirituales. Esto debe ser como la salud y como el maná, ¿no? Tiene pinta. La resistencia de tu discípulo al daño espiritual. Cuando llega a cero, tu discípulo se vuelve vulnerable y todo el daño espiritual se le infligirá directamente al diablo, ¿vale? Son dos tipos de puntos distintos, ¿vale? Social, espanto, ocultismo, espanto 3, ocultismo 4, tentación 5, sigilo 2 y astucia 4. Y estas son las skins, ¿vale? No sé cuál me mola más. Vamos a dejarnos este que me mola más, ¿vale? Y estos son combate, ¿vale? Son las habilidades iniciales. Que esto es lo que a mí me gustaría empezar a entender, ¿vale? No le he echado un vistacillo, ya os digo, primera vez que voy a jugar este juego. Evoluciones. Colmillo de furia. Cuando tienes una habilidad por tercera vez, las tres se fusionan y forman una habilidad con el siguiente nivel de rareza, ¿vale? Ya os digo, yo soy novato en este tipo de juegos, ¿vale? Los roguelike. Y estas son todas las habilidades, ¿vale? Y estos son reliquias. No sé qué son las reliquias. Bueno,
Retrato antiguo. Cada vez que usa su recarga, el daño que inflige Drácula en este turno aumenta más 2 por cada habilidad recargada. Vale, ya os digo, ojalá. Yo supongo que esto llevará también una especie de tutorial, ¿vale? Espero que las primeras partidas al menos nos ayuden un poco. ¿Qué es esto aquí? Hasta de conquistas. Aquí puedes seguir tu proceso y ver que todo lo que podrás desbloquear en el futuro. Avanza en la trama, gana nuevos niveles y acumula logros para desbloquear más discípulos, habilidades y reliquias. Vale, artefacto de momento todo bloqueado. Logros. Vale. Por ejemplo, estos son como una especie de objetivos, ¿no? Aterrador, visita 15 zonas con un efecto de terror en un libro. Mártir, visitar 10 altares de sacrificio, ¿vale? Estos son objetivos, por así, por cumplir. Pues son un huevo, ¿eh? Los niveles, ¿vale? Alcanzar el nivel 2, habilidad para el jinete decapitado. Y estadística. Vale. Espero, ya os digo, que esto me lo vayan explicando un poquillo más mientras vamos jugando, ¿vale? Dice, haz clic en el mapa para empezar una misión. Vale, mapa del nuevo mundo. Este mapa representa el nuevo mundo. Los cazadores de demonios pusieron fin a tu reinado en esta región hace 10 años. Es aquí donde elegirás misiones para tus discípulos en su misión de vengarte. Según progresas en el juego, tus adversarios se harán más fuertes y la dificultad general del juego aumentará. De momento tus adversarios son débiles, así que aprovecha y dale turno. Tiene sentido, ¿vale? Many years ago, I was banished from the terrestrial plane by Van Helsing and his demon hunters. Elige un tercer discípulo o se escogerá uno al azar. Vale. Tenemos de momento a... Esto es para cambiar las skins. Tenemos a Drácula y al jinete decapitado. Me molan más así, en verdad. Vale, hace muchos años Van Helsing y sus cazadores de demonios me expulsaron del plano terrenal. Desde entonces he reinado en el infierno, a la espera del momento de mi regreso. Pero las cosas están cambiando. Las almas de los fallecidos ya no caen al infierno. ¿Se han vuelto más virtuosos los humanos? ¿O una nueva fuerza conspira para usurpar mi poder? Pongo a trabajar a mis discípulos, seres poderosos que firmaron un pacto conmigo. Ellos pueden moverse libremente en esta región llamada el Nuevo Mundo, donde Van Helsing me derrotó. Ellos lo encontrarán y obrarán a mi venganza. Vale. De momento me dan... Solo podemos elegir... ¿no? Dice, elige a Mari Sanguinaria. Y comienza la misión, ¿vale? Estos son los tres discípulos que llevamos, ¿vale? Pues nada, chicos, empezamos el juego. ¿De qué va el juego? Es un roguelike con temática vampírica, ¿vale? Por lo que se ve. El mundo de los vivos. Controlas a un grupo de discípulos y eliges a uno que representa al grupo. Vas de una zona a otra eligiendo una ruta en el mapa, ¿vale? Eso es lo único que sé de los rogueliques, ¿vale? Que es el tema de que se nos van bifurcando los caminos y según lo que vayamos eligiendo, pues podemos llegar a un sitio o a otro, ¿no? Tienes que completar la actividad principal en una zona antes de poder ir a la siguiente, ¿vale? Vale, pues este somos nosotros. Podemos cambiar, dice... Podríamos cambiar de alguna forma, ¿no? Pero bueno. Dooms Valley. Capítulo del libro. Actividad principal, completar esta habilidad desbloquea el acceso a la siguiente zona. Vale, esto debe ser una especie de... Through the renewed link with es el capítulo 1. I become aware of the situation in the new world. The demon hunters have increased. ¿Quieres que deje al narrador en inglés o lo narro yo? Es que si lo narro, os lo voy a narrar yo, ¿vale? Descubro la situación en el nuevo mundo gracias al renovado vínculo con mis discípulos. Los cazadores de demonios han fortalecido su control sobre la población. Están por todas partes, en las carreteras y en los pueblos, patrullando e imponiendo su justicia rápida. Por otro lado, nadie ha oído hablar de los 6 artefactos que Van Helsing me robó durante nuestro último enfrentamiento. Si acaso los está usando, no está haciendo alarde de ello. Una nueva religión llamada llama mi atención, la Sanctua Lumen. Así es como la llaman. Se extiende entre los humanos. Mis discípulos deciden
Id a uno de sus santuarios para saber más al respecto. Vale, haz clic en el mapa para consultarlo. Mapa del libro. El mapa del libro muestra las zonas y caminos para dos capítulos. También te muestra los efectos especiales que podrán afectar a ciertas zonas durante el juego. La primera zona en cada libro siempre es un combate. Vale. Vale, esto será el mapa del libro. No, el mapa del libro que ha dicho. Vale, y estos son. Por ejemplo, aquí sería. Capítulo del libro, el primero es un combate, como ha dicho. Elige tus tácticas de combate y elimina a tus enemigos para conseguir habilidades. Cosechar almas e infundir terror. Fuente del Estigia, visita la fuente de Estigia para regenerar tu esencia diabólica o purgar los rasgos negativos de tu discípulo. Evento, elige un discípulo para que sea el principal protagonista en un evento para intentar mejorar sus características. Vale, vale. Esto lo vamos a ir viendo, yo creo, poco a poco. Pues nada, tenemos que ir para arriba. Desplázate a la siguiente zona, ¿vale? Es como un tutorial. Vale, combate. Elige tu táctica de combate, elimina a tus enemigos para conseguir habilidades, cosechar almas e infundir terror. Vale. Choza infestada de gusanos, ¿vale? Esencia diabólica. La esencia diabólica es tu principal recurso. Si se te gasta, pierdes. Es esto, ¿no? Por lo que estoy viendo. Tenemos ahora mismo 50 de 50. La esencia se puede perder en los combates o emplearse para potenciar tu influencia sobre el mundo de los mortales. Se pueden ganar almas durante los combates o eventos. ¿Qué es esto de aquí? Pueden intercambiarse con la parca para obtener habilidades, para aumentar la rareza de las habilidades que ya posees o para obtener reliquias. Y terror. El terror, ¿qué es? ¿Dónde está el terror? Vale, es esto de aquí. Según acumulas eventos y combates, el terror que inspiras crece. Cada incremento produce un efecto de terror en las zonas en la noche siguiente y te aporta ventajas. Por cada 4 incrementos sube un nivel, mejorando así permanentemente la oportunidad de obtener habilidades de mayor rareza y recibes una reliquia. Vale, lo iremos viendo porque no me voy a acordar de todo lo que me está contando este hombre, ¿vale? ¿Cuándo salió el juego? Lo sacaron hace muy poco. Lo sacaron, no sé si hace 3 días o así, lo sacaron creo que esta semana. El lunes creo que lo sacaron, si no me equivoco. Vale, justo a tiempo para iniciar tu primer combate. Choza infestada de gusano. Actividad principal, completa estabilidad, desbloquear el acceso a la siguiente zona. Vale, hay que hacerlo sí o sí. Vale, entonces al llegar aquí, por ejemplo, a esta zona, dice... Elige cómo proceder. Determinará qué recompensas recibes al final del combate. Podemos hacer un ataque frontal, vale, efecto de terror en 3 noches. La cantidad de oleadas enemigas que debes derrotar para ganar el combate. Eso es una, ¿vale? Y por ejemplo aquí serían 2. Y estas son las recompensas que podemos sacarnos, ¿no? Selecciona cómo proceder para ganar una habilidad al final del combate. Me está diciendo que coja esta. Tender una emboscada. Vale, desarrollo de un turno. Esto, lo más cercano que he jugado yo a esto, chicos, yo creo que es el Final Fantasy, ¿vale? Y Soka, esto es parecido al Final Fantasy, los combates. Supongo que será más complicado, más extenso o distinto, ¿no? Al comienzo de cada turno, tus enemigos anuncian las acciones que van a realizar. Tienes 5 puntos de acción para repetir entre tus discípulos para impedir el ataque. Una vez que hayas terminado, tus enemigos realizarán las acciones que habían anunciado. Después comienza un nuevo turno y tus enemigos anuncian sus intenciones, ¿vale? Turno 1. Vale, me está diciendo que me va a atacar a la Mary Sanguinaria. Entonces dice, selecciona a Mary Sanguinaria para elegir qué habilidad iniciar. Selecciona apuñalamiento. Vale, inflige de 7 a 12 puntos de daño. Selecciona al sacador para lanzar la habilidad. Vale, todos los combatientes tienen 2 indicadores de salud, uno físico y otro espiritual. Infligir daño físico reduce el número de puntos de salud, mientras que infligir daño espiritual reduce el número de puntos espirituales. Lo de los puntos espirituales aún no sé lo que es, ¿vale?
Para derrotar a un enemigo debes reducir sus puntos de salud o espirituales hasta cero y después infligir el mismo tipo de daño una vez más para acabar con él. Creo que tenemos que, por ejemplo, este hombre tiene 20 de salud. Entonces creo que tenemos que hacerle 20 y después el siguiente golpe sería el que lo mataría en teoría, ¿vale? Vale, selecciona Drácula para elegir una habilidad a iniciar. Y selecciona Desconsuelo, que es inflige de 3 a 8 puntos de daño. Recarga de habilidades. Cuando usas una habilidad agota su carga y no puede volver a usarse hasta que esté recargada. Vale, que es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Cada discípulo posee una acción de recarga que restablece todas sus habilidades. Las acciones de recarga varían de un discípulo a otro. Por ejemplo, algunos tienen un efecto de bonificación que cambian su coste. Vale, ya os digo. Convocatoria. Usa tu acción de recarga. Recarga todas las habilidades de los discípulos. Cuando no tengas más acciones que realizar, pasa el turno. Vale. O sea, podemos atacar de dos en dos, ¿no? Porque, por ejemplo, el jinete decapitado no ha atacado todavía. Selecciona a Drácula para elegir qué habilidad iniciar, me dice. Dale, está con 4 puntos. Con este, en teoría, lo mata. Bueno, lo matamos, sí, lo dejamos invulnerable, ¿no? Vale, lo dejamos vulnerable. Cuando un enemigo se queda con 0 puntos de salud o 0 puntos espirituales, no muere. Tienes que administrar un golpe de muerte infligiendo daño en el mismo indicador. Los discípulos también están sometidos al estado de vulnerabilidad, pero no mueren cuando reciben un golpe de muerte, sino que consumen esencia diabólica para mantenerse vivos y poder completar su misión. Vale, por eso está esto aquí. Si esto llega a 0, es cuando morimos. Entonces, nada, lo rematamos, ¿no? Bastante sencillo. Igualmente, este combate es el primero, o sea, este es el más fácil. Cada tipo de actividad tiene su propio conjunto de especificaciones. Al final de cada combate recibirás una recompensa según tu elección en el momento de aproximarse. Habitualmente tendrás a tu disposición 3 elementos durante la fase de recompensa. Elige uno. Vale, podemos pillarnos uno de estos dos. Cada uno de ellos es para alguien distinto. Por ejemplo, con la Mary me dice giro de destino. Alteración reduce el ataque inminente en 2. Y después las siguientes evoluciones. Cuando tienes una habilidad por tercera vez, las 3 se fusionan y forman una habilidad con el siguiente nivel de rareza. Que esto es lo que nos ha explicado un poco antes. ¿Qué pensáis que es bueno? Roba 2 por de 2 a 3 puntos. Colmillo de furia. O estallido de ira. Es inflige 2 por 5 a 8. Esto en teoría es un poco mejor que esto, digo yo. Porque esto es roba, pero claro, roba. Roba salud, ¿no? Entiendo, porque es como robo de salud, ¿no? La de Drácula, sí, yo creo que la de Drácula es la mejor, ¿no? Podemos regenerarlo. Coloca la habilidad en una ranura libre. Vale, pues aquí. Vale, hemos mejorado al Draculín. Vale, si os fijáis, de momento creo que va a ser todo muy lineal este primer... Ya que esto es como una especie de tutorial. Desplaza a la siguiente zona. Vale, actividades adicionales. Algunas zonas cuentan con una actividad adicional. Es opcional y puede realizarse antes o después de la principal. Vale. Tenemos la fuente del Estigia, que es lo que tenemos que hacer, y el santuario, que en principio el santuario es opcional. Actividad adicional. Esta actividad es opcional. Vale, pues vamos a completarla igualmente. Entonces nos dan a elegir. Vuelvo a entender una emboscada, ¿no? Digo yo. Atacar una patrulla. Esto cuesta... Son 37 almas.
No, yo creo que vamos a seguir cogiendo esto, ¿no? Es la normal, la edición esta es la normal. Vale, estos son tres enfrentamientos locos. Diagro está... Mira, no lo he leído. Hay varias formas de reducir el daño infligido. Con habilidades que reducen de forma inmediata el daño inminente o con estados que protegen a tus discípulos o afectan negativamente a tus enemigos. Vale. Mari es sanguinaria, lo que se traduce en habilidades físicas que solo pueden atacar a los adversarios más débiles. Mari también posee un espejo que coloca frente al enemigo de su elección cuando recarga. Una vez que su espejo esté colocado, todas las habilidades que utiliza se reproducen en el objetivo del espejo. O sea que serían por dos en teoría. Selecciona espejo. Vale, espejo maldito, se lo vamos a meter a este, por ejemplo. Y selecciona giro del destino. Reduce el ataque inminente en 2. Vale, le ha hecho 14, son 7 más 7, sí. Vale, y finaliza el turno. Me hacen 5. Uy, me han hecho bastante daño ahí. Jinete decapitado. El jinete decapitado es un soldado curtido en 1000 batallas que puede encajar los golpes y repartirlo. Obtiene reducciones de daño y un estado de provocación que le permite redirigir los ataques hacia sí. Cuando sufre daño, su armadura aumenta. En su nivel máximo será como una especie de tanque, ¿no? En su nivel máximo, su amargura le permite lanzar habilidades extremadamente potentes. Vale, aplica una provocación y aplica un caparazón. Vale, estados. Algunos efectos te permiten aplicar un estado a un personaje. Estos pueden tener un número de cargas o una duración en turnos. Si tienen cargas, pierden una carga cada vez que se activan. Si tienen una duración, pueden lanzarse varias veces durante el tiempo que estén activos. Vale, que son esto de aquí. Hay 6 tipos de estado: mejora, protección, cura, maniobra, control y debilidad. Un personaje solo puede poseer un estado de cada tipo. Vale. Si se aplica a otro estado del mismo tipo, sustituye al primero. Si es el mismo, su duración o número de cargas aumenta. Vale, selecciona corte. Inflige de 7 a 12. Me parece mucho para matarme a este, ¿no? ¿Se lo metemos a alguno de estos o qué? Está en el espejo. Marcis tiene 20 de 20. Venga, vamos a meterle a este. Ah, me obliga a meterle a este, no me deja, ¿vale? ¿Cómo es el tutorial? Vale, hemorragia matará al enemigo. Pero él antes ataca, claro, ya, la palma. Y en teoría me van a estar atacando. Vale, este ataca en área. Drácula es un líder y tiempo atrás fue un sanguinario guerrero. Es tan longevo gracias a, a ser extremadamente cauteloso en las situaciones potencialmente mortales. Vale, él está invulnerable. Su experiencia le ha otorgado una serie de habilidades que benefician a todo el equipo. Pero cuando se vuelve invulnerable, el guerrero despierta y algunas de sus habilidades se vuelven devastadoras. Vale, seleccionamos a Drácula. Selecciona 7 sangre. Vale, aplica 2 de vampirismo y aplica 2 de afilamiento. Vampirismo, cada vez que el portador inflige daño físico también se cura de 3 a 5. Y afilamiento, que son 4 puntos infligidos por habilidades. Va. Accede al modo diablo.
El diablo no está sujeto a las mismas reglas que los mortales. Puede engañar a la interfaz. Esto le permite modificar los indicadores del punto de salud y puntos espirituales. Recarga habilidades, mover estado. El único límite a sus poderes es el coste de la esencia diabólica. Uno de sus poderes demoníacos te permite transferir estados entre combatientes. Para ello arrastra un estado de un combatiente que verás bajo sus indicaciones de PS y P. Bajo los indicadores, o sea, que de saludo, de salud espiritual. Bajo los indicadores del, del combatiente al que lo quieras transferir. O sea, yo podría transferir alguna de estas habilidades al resto. Traslada el estado de mártir a Drácula. Ah, del suyo. Wow, esto es bastante complicado para mí, pero bueno, ya lo iré cogiendo, ¿no? Desliza la barra de puntos de salud a cero. ¿Cómo que...? Ah, vale. No, espérate. Bueno, se lo hemos bajado a cero, ¿no? Vale, pero nos selecciona desconsuelo. Nah. Me va a costar cogerlo, ¿vale? Son demasiadas cosas, tío, que no lo he probado. Fijaros que él, al estar vulnerable, me está bajando la salud de aquí. Cuando un discípulo ha quedado vulnerable y está a punto de sufrir daño, el diablo lo protege, perdiendo tanta esencia diabólica como daño hubiera sufrido el discípulo, ¿vale? Pero si llego aquí a cero es cuando perdemos. Si un discípulo no ha quedado vulnerable y está a punto de sufrir un daño superior a sus puntos de salud o puntos de salud espiritual actuales, se anula el daño excedente. A ver, espérate, si un discípulo no ha quedado vulnerable y está a punto de sufrir un daño superior a sus a su salud, se anula el daño excedente, vale, que se queda vulnerable básicamente. En caso de que un ataque impacte varias veces, los daños sufridos se cuentan por separado y se pueden consumir esencia. Vale, y ya nos dejan ya atacar nosotros y hacer cosillas. Vale. Y acabamos. Choose quickly. Evil will not spread by itself. Elecciones de habilidad. Las habilidades tienen tres niveles de rareza: ordinaria, maldita y demoníaca. Cuando obtienes una habilidad por tercera vez, las tres se fusionan y forman una habilidad con el siguiente nivel de rareza. Después descubrirás una habilidad con mayor rareza para el mismo discípulo. Vale, otra mejora aquí, ¿no? A ver, lo suyo sería ir repartiendo realmente las habilidades entre los tres, ¿no? Por ejemplo, apuñalamiento inflige de 7 a 12. Antes mejoramos a Drácula. Esto aplica a una hemorragia inflige de 7 a 12. ¿Qué piensas? La de Mary me dice, tú inflige de 7 a 12. Venga, vamos a pillarnos. Te voy a hacer caso que yo sé que tú has jugado este tipo de juego. Coloque la habilidad en una ranura libre. Hemos mejorado esto, ¿no? ¿Por qué directamente me has dicho la de Mary? Take everything you can. Giro del destino. Alteraciones reduce el ataque de inminente en 4. O aplica 5 de hemorragia. O inflige 2 por de 9 a 11. Agota la habilidad con el coste de PA más bajo. Porque con el espejo hace el doble de daño. Sí, eso sí que lo he leído antes, ¿no? No lo he explicado. Lo del espejo lo hemos visto, que le ha hecho 14. Él hacía 7, más el espejo eran otros 7 más. ¿Y qué piensas que debería cogerme aquí? Giro el destino, alteración reduce el ataque inminente en 4, aplica 5 de hemorragia.
Te conviene defender con el jinete y atacar con Mary, sí. Eso es antiguo. El giro del destino, ¿no? Así le bajas lo que te pegan, vale. Sí, es lo que... Sí, sí lo he entendido ahí, pero bueno, que no sé realmente de los tres cuál es el mejor. Vale. Y ya directamente... Vale, esto es lo que acabamos de hacer ahora mismo, era opcional. Lo que no sé es cómo volver a recuperarme la salud de aquí, del 36, volver a que sean 50. Pero bueno, ya nos lo irán explicando. Si es que no me he enterado, no lo han explicado ya y no me he enterado. Puedes oler las noticias, las nocivas aguas del Estigia incluso antes de ver su origen. Observa la escena para reunir más información. Las aguas del Estigia burbujean en forma de fuentes en determinados puntos repartidos por el mundo. Puedes usar sus aguas para regenerar tu esencia diabólica o purgar los rasgos negativos de tu para curar. Por ejemplo, aquí supongo que también habrá tema de veneno y cosas así, ¿no? Nos pueden envenenar, digo yo. Esto es como un punto donde podemos sanar, ¿no? Solo puedes extraer energía de este origen una vez. Tus discípulos se reúnen en torno al altar aguardando tus órdenes. Ah, the Styx. With the putrid corpses that crowd its water. Vale, elige la curación, ¿vale? Reponer tus fuerzas más 20 de esencia. En verdad, no es más 14. Vale, no, nos ofrecen 14, nos ofrecen 20, pero nos curaremos 14, ¿no? Digo yo. Now the mortals can do la esencia diabólica te permite usar tus poderes e indica tu vitalidad. Si se te agota, te atienes a la derrota. Vale, nos curamos. Vale, pues yo pensaba que esto iba a ser un enfrentamiento. Y continuamos. Vale, de momento está siendo todo muy lineal, porque ya os digo, es el tutorial. Oigo los murmullos de los árboles. Están hartos de los humanos. Contestemos sus plegarias. Vale, podemos ir primero mirando el mapa. Lo único que, claro, no me dejan avanzar hasta que no, si, hasta que no termine aquí. Lo digo por si hay algún punto de estos que han dicho que son extra, pero no. Vale, Kasucha. Vale, evento. Elige un discípulo para superar las pruebas sociales y recibir los rasgos asociados al final del evento. Me dice que elija a este discípulo, no sé por qué. A ver, el discípulo elegido realizará las pruebas sociales y recibirá un rasgo al final del evento. Si quiero mejorar al Drácula, supongo que tendría que cogerme a Drácula, pero me está diciendo que me coja al caballero sin cabeza. No, los jinetes sin cabeza. Vale, pruebas sociales. Al menos estas características pueden encontrarse en este evento. Astucia y espanto. Supongo que este es el que a lo mejor tendrá más astucia. Bueno, si me dice que cojo a esto, cojo esto. Ah, mira, fijaros, aquí en social 3, 4, 5, 2, 4, 6, 2, 2, 3, 4. Lo no sé. Ah, vale, porque quiere que yo le suba a este, ¿no? Digo yo. Vale, me está diciendo que pilla este, ahora supongo que me lo explicaron por qué. Tus discípulos se topan con un joven que dispara con su ballesta a una diana de paja. Se queda desconcertado al vernos y apunta con el arma en su dirección. Sois, os reconozco, mi maestro me ha hablado de vosotros. Sois los emisarios del diablo. Voy a aniquilaros y a convertirme en una leyenda en vida. Seré el cazador de demonios más famoso que haya existido. Pero a lo mucho que alardea el chaval apenas puede disimular que está temblando de miedo. Casi inspira hasta la lástima, pero su ingenuidad te molesta. Tiene que haber un modo de aprovecharla en tu favor. Ah, está chulo, loco. El chaval ya se imagina convertido en el nuevo Van Helsing, aunque no ha contemplado el rostro del mal hasta apenas hace unos minutos. Ha llegado el momento de hacerle saborear los horrores secretos que solo tú conoces. Evento interactivo. Vale.
Elige tu trama. Conforme ocurran eventos, tendrás que tomar decisiones que influyan en el rumbo de la historia y en las recompensas que recibirás. Algunas acciones son pruebas sociales y pasarlas dependerá de las características de tu círculo. Las acciones que exigen una prueba tienen mayor potencial, pero a no ser que hagas trampas, existe el riesgo de fallar. Vale. Matar al aprendiz, ponerle al aprendiz en contra de los cazadores de demonios. Tenemos un 50%. O aterrizar al aprendiz, ¿vale? Que tendríamos un 80% de conseguirlo. No lo voy a matar, ¿no? Ah, acceda al modo diablo para hacer trampa. I don't like this situation. Let's change it. Desliza el indicador de éxito hasta el 100, me dice aquí. Vale, vamos a aterrorizarlo. Esto es lo que no entiendo. Sí, que le hemos subido del 80 al 100 y que me van a costar 5 puntos de salud. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Creo que es así, ¿no? Vale, sí. Pero, por ejemplo, si yo no hubiese hecho esto, yo tenía un 80%. Bueno, claro, aquí ya me aseguro el 100% de aterrizarlo, ¿no? Jinete decapitado se infiltra en la mente del aprendiz para hacer realidad sus peores pesadillas. Criaturas de las sombras comienzan a reptar por el suelo a su alrededor y sobre su piel. Todo vale cuando se trata de cumplir mi misión, incluso la magia. Más, quiero ver más. El deber de todo soldado es dominar las armas de su arsenal. Vale, el jinete decapitado recibe el siguiente rango. Al haberlo superado, supongo que si no superamos estas pruebas, por así decirlo, ¿vale? Que no son combate, supongo que no nos saquemos el rango, ¿vale? Aquí podríamos habernos lo cargado directamente y ya está. Pero claro, obviamente, si nos lo cargamos, creo que no nos dan nada, ¿no? Creo. Vale, 2 puntos de tentación y más 3 puntos de salud máximos hemos conseguido gracias a esto. Ah, vale, lo consiguen, los récords los consiguen todos. No sabía yo que eso, yo pensaba que conseguíamos los récords según el que íbamos a elegir, no que todos consiguiesen más cosas, ¿vale? Discreto, 2 puntos de sigilo, 4 puntos de salud máximo. Reacciones de los discípulos. En ocasiones los discípulos reaccionan después de pruebas sociales, según su carácter. Cada discípulo tiene más o menos probabilidad de reaccionar positivamente. Una reacción puede afectar solo al discípulo sometido a la prueba o bien ser una conversación con otro miembro de su equipo. Las reacciones añaden a uno o más implicados un rasgo, que puede ser positivo o negativo en función de la reacción. Vale. Preso del terror, el aprendiz de cazador intenta matarlas, pero son meras ilusiones que no puede ni tocar. Finalmente cae de rodillas al suelo ante tu discípulo. Ten piedad, haz que haré lo que quiera. Está a merced del jinete decapitado. ¿Qué debería hacer con él? ¿Mandarlo a compartir sus pesadillas con otros humanos? ¿O obligarlo a traicionar a los otros cazadores de demonios? Me dice que elija esto, ¿vale? Le explica que el único modo de hacer desaparecer las criaturas es matando a los otros cazadores de demonios que conozca. Sin dudar ni un segundo, el aprendiz sale corriendo hacia el refugio de cazadores de demonios más cercano. Las almas de estos pobres infelices no tardan en estar entre tus súbditos. Vale, y ganamos 300 almas. Las almas se usan como divisa para comprar habilidades, ¿vale? Es la moneda, ¿no? Por así decirlo. Y reliquias de la parca o hacer que esta incremente la rareza de la habilidad que ya posee, ¿vale? Esto es como el dinero, ¿no? Vale, y hemos ganado, residente, 8 puntos de salud máximo y 8 puntos de espirituales máximo. Hemos ganado ahí bastante. Los rasgos son permanentes y afectan a las características sociales y de combate del discípulo que los obtiene. Tus discípulos también pueden recibir rasgos negativos cuando fallas pruebas sociales o muestran reacciones negativas durante los eventos. O sea, igual que podemos ganarlos, también podemos perderlos, ¿vale? Los rasgos negativos pueden expurgarse en la fuente de la estrategia, ¿vale? Igualmente después pudiéramos recuperarlo en la fuente que acabamos de llegar ahí. Abre el grimorio.
El Grimorio, vale. La página principal del Grimorio te muestra el estado actual de cada uno de tus discípulos. Habilidades, características de combate, sociales, rangos y reliquias. Vale, todo. Esto lo hemos visto antes. Pasa a la segunda página del Grimorio. En la segunda página, el Grimorio te muestra las reliquias que posees no vinculadas a un discípulo concreto, así como detalles de sus poderes demoníacos. Vale, poderes de diablo. No tengo reliquias aquí, ¿no? Por lo que se ve. Vale. Ah, podemos establecer como líder. No, puedo. Vale, puedo poner. Vale, el líder va a ser Drácula. Si yo le cambio esto. Vale, voy a poner de líder a Drácula. Si pongo al líder a Drácula. Ahora somos Drácula y levitamos, vale. Me mola más Drácula, ¿no? El capitán, el jinete sin cabeza mola un huevo también. Vale, ya no tenemos nada más por completar aquí. Se habrá ido la niebla, supongo, ¿no? Sí. Por aquí nos vamos a ir. Pues por aquí, vamos, nos vamos levitando. Ah, vale, nos dice aquí. Vende las parcas. Vende almas a la barca a cambio de habilidades y reliquias. Deja una habilidad a su cuidado y aumentará su poder antes de devolvértela en vuestro próximo encuentro. Muy buena, Rishi. Vale, pero ¿cómo accedo a la barca? Ah, no, si esto, espérate, si esto es un árbol, loco. Vale, la parca supongo que nos la encontraremos más adelante, ¿no? Los humanos de estas tierras sabrán lo que es la desesperación. Ah, esta es la parca. Es un escondite secreto. Escondido de los mortales. Tus discípulos se reúnen con la parca. Eso era hacer negocios. Numerosos ojos te observan bajo la capucha de la barca. No tienes ni idea de lo que hace con las almas que recolecta, pero mientras respete los tratos que haga contigo, no es de tu incumbencia. La barca te ofrece habilidades y reliquias a cambio de alma. También puede aumentar la rareza de una habilidad que ya posees, pero ya para eso necesita quedarse con la habilidad hasta tu siguiente vez que os encontréis. Es como que se la dejamos y nos la mejora, ¿no? Pero claro, nos quedamos sin esa habilidad. ¿Qué quieres a cambio de estas almas? Vale, tenemos 340. Podemos pillarnos reliquias. Isoka, tío, necesito tu ayuda. ¿Qué me pillo aquí? ¿Reliquias o me pillo o mejor o hago mejora de habilidades? El portador comienza el combate con 2 de prisa. Todos tus discípulos ganan +2 en todas sus características sociales. Oh, casco maldito. Duplica el daño sufrido por el portador y más un punto. Reliquia, claramente, me decís, porque las reglas son siempre mejores, dices, ¿no? Mejor que mejorar habilidades, las reliquias son como muy poderosas, ¿no? A ver, en verdad puedo comprarme. Tenemos un montón de almas. ¿Qué me pillo? ¿Me pillo aunque sea? Vale, esta reliquia es para Mary, y al igual que esta reliquia es para Mary, ¿no? Si te roban una skill, tienes el perjuicio de perderla hasta poder recuperarla. La reliquia es instantánea. Ni idea. Pero tenemos un montón. Venga, voy a pillar reliquias. La cosa es que no sé cuál pillarme. ¿Me puedo pillar? No, habrá que mejorar alguna habilidad también, chicos. Tenemos 340. Me puedo pillar 2 reliquias y seguir mejorando habilidades de aquí.
La del casco no la leí. Dice más un punto de PA máximos. Duplica el daño sufrido por el portador. Y es para Mary, me está diciendo aquí. La única que es genérica es esta reliquia. Pero esta y esta me dice que son para Mary. Debería de pillarme esto. Es la que más cuesta también, ¿eh? Y PA es punto de acción, sí. Razor, es novato en él. A ver, es la más cara. Digo yo que esto será bueno, ¿no? Aunque no debería de mirarlo así. Sí, pero te hacen el doble de daño, vale. Claro, me hacen el doble de daño a mí. Entonces esto... ¿Qué piensas que debería de pillarme de aquí? El portavoz comienza el combate con dos de prisa. Que la prisa es recargar automáticamente la habilidad usada. Sangre del diablo, todos tus discípulos quedan más dos en todas sus características sociales. Este podría ser bien, ¿no? Ah, pero no me deja, ¿vale? No me da la opción, chico. Me dice, compra una habilidad. Tengo que comprar una habilidad de momento. Y me está diciendo que yo creo incluso que me pille esta, si os fijáis. Take everything you can. Nos da la opción de no coger nada también aquí. Pero digo yo que por 20 más... Aplica 2 de vampirismo, aplica 2 de afilamiento. Inflige del 12 a 17. Y aplica 2 de quemadura. Son demasiadas cosas para mí, chicos, que no he jugado nunca un juego así. Vale, le aplicamos la cogemos sed de sangre. Dice, se lo aplica a un discípulo, ¿vale? Aplica 2 de vampirismo y aplica 2 de afilamiento. El afilamiento que es visión atemporal. Isoka, te necesito aquí, ¿vale? No puedo tirarme media hora para elegir habilidad, ¿vale? Tendré que ir diciendo qué es lo que más te mola de aquí. Sed de sangre. Pulsa el gancho, me dice. El gancho sombrío. ¿Por qué el gancho? ¿Por qué el gancho? Yo me elijo lo que tú me vayas diciendo, ¿vale? De momento, al menos en este capítulo que vaya cogiendo, hasta que yo me curte un poco más en este juego, te voy a hacer caso, ¿vale? Que tú has jugado juegos de este tipo. Pero te voy a preguntar por qué. Y compra una reliquia. Me está diciendo que compre esta reliquia. No me deja hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Aún más que las habilidades, las reliquias son poderosos activos que te ayudan a progresar. Esto es lo que tú me has dicho ahora mismo. Son más poderosas las reliquias que las habilidades. Aunque puedes conseguirlas de la parca y durante ciertos eventos. La forma más segura de obtenerlas es derrotando a adversarios de élite. Que los adversarios de élite supongo serán los jefes o... O el virus poderoso, ¿no? Digo yo. El portavoz comienza el combate con 2 de prisa. No me da otra opción, ¿vale? Es el maldito tutorial. Una forma de aumentar la rareza de una habilidad es dejársela a la parca. Esto es lo que no he comentado. La habilidad que le confíes dejará de aparecer en el inventario del discípulo. Se nos lo quita. Encontrarás un recordatorio de esa habilidad junto al minimapa. En tu próxima visita para la parca, esta te devolverá la habilidad mejorada para nada más llegar, ¿vale? Me está diciendo que mejora, que mejore este. No me da mucha más opción. No. Mejora la habilidad. La cosa es que la habilidad que yo me deje. Pero por ejemplo, yo podría dejarle. De estas tengo dos, ¿no? De esta podría dejarle una que me la mejore y podría seguir manteniendo la otra, ¿no? O se queda con la habilidad completa. Eso es lo que no entiendo. Pega de 12 a 17, después hace 2 de daño pasivo.
Ah, se queda con una. Venga, pues voy a elegir esta, ¿vale? Que se la quede. Oye, por 20 no está tan mal, ¿no? Finalizar este encuentro. Es que no me da la opción de... No me da la opción de hacer nada más, ¿vale? Es el tutorial, ¿vale? Y aún así, no estoy entendiendo muchas cosas, pero bueno. Esto sí, por ejemplo, esto sí lo he entendido. Vale, continuamos. Capítulo del libro. Ordena a tus discípulos acudir lo antes para continuar este libro, ¿vale? Lo que no veo yo en el minimapa es que siga avanzando. Aquí es donde nosotros estamos. Si la parca la hemos dejado aquí atrás, ¿no? O aún no me no hay bifurcación. Hay un altar de la luz cerca de aquí. No puedo soportar su presencia. Hay que agarrárselo, ¿no? Vale, hay un santuario. Vale, de momento voy a mirar un poco el mapa por si hay algo más, pero no, en principio. My disciples enter the Sanctua Lumen. Mis discípulos entran al santuario de la Sanctua Lumen y confirman que ha sustituido con eficacia a las antiguas religiones. Sacerdotes y monjes guerreros se entrenan para luchar contra las criaturas de la noche. Vampiros y hombres lobos se pudren en jaulas de plata. Mis discípulos se lanzan contra este nuevo enemigo y poco después los cadáveres cubren el suelo del santuario. Solo queda un puñado de supervivientes con la orden de anunciar mi regreso. Hecho esto, nos dirigimos al último bastión conocido de Van Helsing. Vale, pues chicos, de momento vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Demás, tengo que seguir procesando, ¿vale? Este va a ser, este es el capítulo 2. Lo vamos a dejar aquí, llevamos aproximadamente una hora de juego. Mañana lo voy a seguir con, mañana lo continuaremos, pero tengo que digerir un poquillo todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? De momento el juego me está gustando bastante y ya os digo, esto también lo estoy haciendo un poco por el tema de mercenarios que lo van a sacar la semana que viene y yo no tengo ni idea de cómo jugar un roguelike, ¿vale? Al menos aquí me han quedado algunas cosas claras, pero me faltan muchas cosas aún por aprender. Pero bueno, chicos, lo iremos jugando mañana más, ¿vale? En... aquí en Twitch. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si os ha gustado el vídeo para que siga trayendo este juego al canal. Y nos vamos viendo en próximos vídeos. ¡Hasta luego!